Buenos días, estamos con Alejandro y Cristian aquí de la estación de GNC de la Cooperativa de Energía Eléctrica. Y bueno, veníamos para charlar un poco, ya que es la única estación que tenemos en Zapala de GNC, ¿cómo está la situación? Ya que hemos leído noticias en algunos medios provinciales y nacionales, bueno, que dice que no es la mejor por ahí. ¿Ustedes qué nos pueden comentar? Los costos han subido, lo que implica que el precio del GNC en el surtidor se equipara hasta cierto punto a la nafta. Todavía estamos por debajo, pero sí, es complicada la situación. No tenemos la misma cantidad de afluencia de clientes cargando, como en otras épocas. Todavía estamos arriba, pero es una situación delicada. Se puede implementar nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que esta es una zona minera por excelencia. En el norte se está aplicando mucho lo que es Santa Fe, camiones que son duales, utilizan gasoil y gas a la vez. Le dan mucho más autonomía, le da más fuerza e incluso funciona como un limpio inyectores, le da un 15% de vida de más, de sobrevida al motor, en los camiones. Todavía no hay camiones en la zona que sean duales. Pero bueno, sería una apuesta interesante porque significa un ahorro importante. Un proyecto a futuro. Un proyecto a futuro en el caso de que tengamos un taller de gas o algún taller en la zona pueda llevar adelante esta tecnología, al camionero le serviría mucho. Estamos hablando que si carga 5.000 pesos de gasoil y 1.000 pesos de gas, duplica prácticamente la carga del gasoil. Así que bueno, el transporte por excelencia es el transporte de tierra para los camiones, el transporte pesado. Bien, Cristian, comentanos un poco la clientela de la GNC se nutre básicamente de los taxistas y bueno, en esta época de enero, febrero, del turismo que pasa por Zapala. Buenos días, Martín. Mirá, en esta época del año la estación vive más que nada de los clientes que vienen de afuera. Y después durante el año tenemos, la mayoría de la gente son de Zapala. Tacheros, taxistas y gente del barrio. Muchos se trabajan con la gente del barrio, donde hemos implementado en el sobrecompra de carga virtuales, hemos atraído un gran porcentaje de público del barrio que viene a comprar y una vez que está acá, ve que tenemos carga virtuales, que tenemos sanguchería, que tenemos accesorios de automotor, baterías. Y muchas veces hemos incrementado las ventas gracias a eso, a la atracción de eso. Y siempre tratando de traer cosas nuevas. La gente nos pide y tratamos de traerlo para vender. O sea, por ahí si no lo tenemos, lo conseguimos y para que el cliente se vaya satisfecho de la estación. La idea es que vuelvan. Durante el fin de semana nosotros tenemos el parque de gimnasio, donde el incremento de gente es un 30% más que día de semana. Y consumen. Tenemos el sector de parrilla y que cuando no te falta la gaseosa, tenemos el hielo y constantemente tenemos movimiento de gente. Durante el turno noche es la única estación que tiene todos los servicios. Entonces, durante el turno noche tenemos el tema de los camioneros que utilizan el servicio de ducha y después el consumo de, bueno, lo que es cigarrillo y bebida no alcohólica. Se usa mucho, pero eso ha incrementado mucho la venta en ese lugar. Bien, mencionabas la parrilla y eso nos remite a que hace poco empezaron a implementar también la venta de distintos alimentos elaborados, como puede ser los choripanes y bueno, en este caso este viernes van a estar ofreciendo empanadas para la venta al público. Vamos a ofrecer empanadas fritas de carne. Caseras, todo casero, la masa es casera. Ya lo hemos probado anteriormente y tiene muy buena aceptación, así que vamos a empezar a venderlas porque nos está pidiendo la gente.
Choripanes también tenemos en el predio, con una gaseosa. Son pequeñas cosas que hacen al total, ¿no? No, sí, sí. No nos vamos a llenar de plata con esto, pero son servicios que suman. Claro, y también al público también le sirve porque son cosas que ellos piden, como vos decías. Aquí hay otro producto, están acostumbrados a ciertas cosas en las estaciones y cuando llegan acá se encuentran con una variedad. Entonces eso les gusta, les sorprende. Es más, hemos tenido clientes que no pasan a cargar gas, pero sí pasan a hacer recompra. Saben que acá encuentran lo que andan buscando a veces. ¿Continúan con el servicio de Wi-Fi también? Tenemos el Wi-Fi, sí. Las parrillas, las duchas, el agua caliente gratis. Somos la única estación en el país que tiene agua caliente gratis. Que siempre no la cobramos, pero se retribuye en consumo. Vienen, sacan el termo, en todos lados lo cobran 5 pesos, en algunos más. Y acá no se lo cobramos y te gastan esos 10, 20, 30 pesos, te gastan en otra mercadería. Así que es un acierto comercial hasta cierto punto, además un servicio. Bueno, así que son, no solo es gas, sino que hay distintos servicios en cuanto a lo comercial y bueno, el servicompras y bueno, también el gimnasio, como decían. Así que bueno, les deseamos todo el éxito para este año en todo esto y en los proyectos, como mencionabas, que puedan llegar a surgir para concretar, ¿no? Bueno, Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Saludos a todos los compañeros de la cooperativa. Y bueno, que tengan un feliz año. Bueno, y para que la gente sepa las novedades, que se acerque por aquí, ¿no? Porque siempre están con algo nuevo. Totalmente. Estamos cambiando todos los días. Y si no, por la radio cooperativa.